La consejera de Bienestar Social dice que si hay alguna entidad que crea que las necesidades de los menores de la ciudad no están suficientemente cubiertas, debe ponerse en contacto con el área que dirige. Es más, afirma María Antonia Garbín, que según sus datos, las necesidades de los menores de la ciudad en riesgo de pobreza están cubiertos. Por tanto, sí decir que si alguna entidad tuviera conocimiento que existe menores que no están siendo atendidos o que no tienen esas prestaciones, por favor, que no dejen de acudir a la consejería a través de las entidades que están trabajando con nosotros, porque realmente los datos que tenemos ahora mismo y con los datos que nos han facilitado las otras entidades se están atendiendo a la población es en este momento más vulnerable de la ciudad, que son los menores. El pasado verano fueron varias las voces que alertaron de que con el cierre de comedores escolares en la ciudad, cientos de niños se quedarían sin poder realizar al menos una comida al día. Según Bienestar Social, no se llegaron a cubrir ni el 60% de las plazas. En la actualidad, afirma María Antonia Garbín, de 650 vacantes ofertadas en los comedores escolares, solo 465 están cubiertas. Estamos hablando en el comedor, los comedores escolares tienen 650 plazas ofertadas. Y hasta ahora mismo, según los datos ofrecidos por el Ministerio, están ocupadas 465 plazas. Y este verano, que pusimos en marcha como uno de los programas importantes, porque creíamos conveniente ese programa, el del verano, pues sí que no llegamos ni al 60% de cubrir las plazas. Las cuentas parece que no le salen a la Consejería de Bienestar Social cuando Melilla cuenta con una tasa de pobreza infantil del 41% y entidades tan significativas como Cruz Roja afirman que no podrán seguir con su programa de desayunos escolares, que cada curso ha proporcionado al menos una comida al día a 280 niños.